Yo soy la Maris González, la única mujer mascarera de Barba Heredia. Esto se dio por lo que a mí me gustan las máscaras, por la tradición de barba, por lo bombeta que soy, así como la gente me conoce. Me conocen muy alegre y tal vez por esto. Me gusta bailar los payasos. Esto se fue dando así por hacer yo máscaras por mis hijos, por mis hermanos. Lo he aprendido solita y en veces viendo, pero más que todo echando a perder. Doña Mari, ¿se va a enseñar a ponernos el gigante? El gigante. Giganta. Ténganme ahí. Esto es un mural que me hicieron mis hijos para ir poniendo las máscaras que he hecho. Usted me hablaba de que aquí hay una que usted hizo cuando tenía 16 años. Sí, es la bruja. Esa bruja, allá está. Soy yo sola con la bruja. Que había que vestirse de algo. Y yo me hice esa máscara y... O sea, ¿esa es usted? Esa soy yo, con la máscara que me hice. Y estos son títeres. Y yo los hago y los vendo. Pa, pa, ra, 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 ra. Las tradiciones barbeñas están sumamente arraigadas, que lo diga aquí el hijo, que fue parte de las personas que formaron los mantudos, esta cimarrona barbeña, ¿cierto? Así es, sí, más o menos hace unos 6 años que ya estamos, bueno, aquí tocando y pues aprendiendo también. El hecho de que su mamá sea la única mascarera barbeña y con muchísimos años, ¿qué lo hace sentir? Claro, muy bien, la verdad es que mi mamá para mí es la mejor mascarera que hay, obviamente, ¿verdad? Aparte de mamá. Y pues, Dino siempre estaba ahí viéndola y ayudándole. Me siento muy, muy, muy feliz poder haber hecho esto que para mí es muy grande. Porque vieras que eso es algo que uno lo lleva en la sangre. Y la gente que me conoce aquí más, porque yo soy muy alegre. Me gusta bailar, me gusta brincar y todo eso me llevó a todo esto. Y desde Barba de Heredia, junto a Doña Damaris y los mantudos, nos despedimos al son de...